Everything is so extreme, baby. And I've been a victim, cause I've done this to myself. When I touch my brother before I look into my own mirror, we all got a different hue, so many different shades. We've all got a point of view, so many different ways, baby. But I know we can make it right if we take away the fear. Cause we all got a tiempo. Empezamos el directo con Cobretti añadiendo una canción en el repertorio. Voy a apuntarlo aquí. Ya tengo, os lo dije, hasta dentro de un mes no voy a poder pasarlas, ¿vale? Pero lo estoy añadiendo en Discord y también por Discord estaría bien que gestionáramos esto, ¿vale? ¿Qué tipo de canción vamos a poner? Todo esto, ¿vale? Pero muchísimas gracias, Cobretti, por estos 50.000 puntazos. Cacín, buenísimas noches. Sin más dilación, digo que va a ser un directo cortito, ¿eh? Porque estoy a tope y tenemos que darle intentos a este mamonzón que dice Power Bazinga. Esto era fa sostenido atrás, do natural, do. Necesito estos tres golpes, ¿eh? Aquí pasando a saludar un ratito, que hay que levantar el país, así me gusta, Cacín, a seguir trabajando un poquito. Yo, por culpa del trabajo, pues mira, justamente esta noche va a ser cortito de verdad, porque tengo todavía cosas que hacer después del directo. Y mañana, pues como siempre, a las 8 en pie. Vamos a tener que... ¡Uy! Casi me caigo, ¿eh? Ya mandé algo, pero me hiciste la cobra. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo aquí... Cobretti... Vamos a buscar... Sick for Gatos... Cobre... Sí, a ver... Vale, es... Castlevania et Bloodlines, este de aquí que estoy viendo ahora. Creo que sí. Es este Castlevania Bloodlines Music. Que no vayan a empezar con los chistes de medir. No, David, por favor, no, basta. Haciendo la cobra Cobretti, no me lo creo.
Vale, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a. Voy a copiar este enlace. Opa. Vale, voy a copiar este enlace. ¿Cómo lo hago? Copiar el enlace del mensaje. Después me voy a los mensajes fijados que tengo aquí. Y vamos a editarlo. Vamos a ir aquí. Vamos a editarlo. ¿Ves? Y aquí me he currado. A ver. Vale. Tengo que añadir esto. Bueno, hago una cosa. Lo añado aquí mismo y ya está. ¿Vale? Y ponemos aquí Cobretti. Y así lo tenemos ya guardado y no se pierde. ¿Vale? Tenemos estos temas pendientes para aquí, para los directos. Genial. Insisto, ¿eh? Que se puede hacer. Dejan, buenas noches, bienvenido, ¿eh? Te pusieron Cobretti por este tema, tío. Qué curioso, ¿eh? Entonces estamos en contacto por Discord y miramos a ver de si encuentras una cover que esté bien. Entonces esto es genial, ¿vale? Buscar algo que pueda encajar y que quede bien con el violín, ¿eh? Nada, no te preocupes, Cobretti, mis clips. Pues no hago yo de esas, tío, de meterlo de repente todo en mayúsculas. A ver, el otro día hubo dos caiditas romanas y mola muy poco, ¿sabes? Empezar un directo con caídas de estas, ¿eh? Voy a comprar yo una canción, Gato Gamer. Adelante, necesitas 50.000 pesetas. Dice Alberto Lozano. Una noche más a midirte con el dragón. Alberto, ya tardabais. Con los chistes de midir. Además, la putada, ¿sabes qué? Es como que es un boss que va a durar semanas. Veo que tenemos System lo canjeo y que te mando. No, mira, Gato Gamer, estás en mi server de Discord, ¿verdad? Pues entra en la parte de Gato Gamer, que es música y peticiones, y déjalo aquí, ¿vale? Escribe el tema. Pero también vamos a tener que negociarlo, ¿eh? Porque sabes que no todo se puede tocar con el violín, ¿eh? Maté a los príncipes Wizard, tío, fue relativamente fácil. Piensa que después del DLC tuve una farmeada espectacular de niveles. Uno, dos, casi me da, ¿eh? ¿Vale? Y vámonos de aquí. Vale, esto es la carga, ¿verdad? Uno, dos y fuego, que rodábamos hacia la derecha y no me da. Y aquí lo que pasa es que no llego para robar. O sí, no, no llego para robar el golpe. Golpe. Este es el que tiene delay. Y este de aquí y ahora va a caer delante. Son tres golpes, nunca me acuerdo. Vale, esto es ataque. Vale, y aquí sí que es un golpe seguro. ¡Ah! Le he dado. Sí, le he dado. No le he dado. ¡Oh, madre mía! Y muerto. Ah, tío. A ver, el ataque este con la garra. Atom, querido. A ver si me apuntas esto, ¿eh? Créeme que este se puede, ¿eh? Vale, perfecto, perfecto. Genial. Canjeado. A ver. Canchi Logan, tío. Grandísimo. Escuchame un segundo. 35 muertes. Muchísimas gracias, Atom. Tenemos doble. Voy a pegar aquí el doble en Discord, la doble petición. Y hacemos exactamente igual que lo que hemos hecho antes con Cobretti. Y lo de siempre, con calma, porque esto va, esto de mes es increíble. Buenas noches, Gregorio de Autorie, pero sobre todo, muchísimas gracias a Kenchi Logan por esta tremenda suscripción que me ha tirado aquí, que me lleva ya acompañando 17 mesazos, tío, madre mía, tío. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pasaos por su canal, porque él, a diferencia de yo, que no tengo ni idea de retro. Y mira que creo que soy un poco más mayor que él. Pues vas a encontrar un canal de retro, con sus secciones de invitados, con mamporros a cascoporro, lo he dicho bien. Donde vais a ver beatmaps de los clásicos y grandísimo Kenchi Logan. Muchísimas, muchísimas gracias. Cuando vuela y lanza fuego, vete cagando leches a la izquierda, no a la derecha como siempre. Aunque sin correr no sé si vas a poder evitarlo. Es que no puedo correr, no puedo correr. Y además cuando se echa a volar, fíjate que la cámara se me desmarca. Y ahí tenemos un problema, ¿eh? ¿Has probado a darle al dragón un poco? Lo que no se deja. ¿Qué otros juegos piensas pasarte al violín, Alberto Lozano? El que viene inminentemente después, que espero que no pase mucho, es el Elden Ring, ¿eh? ¿Cómo me relaja verte, amigo? Eres una persona curiosa, ¿eh? Te relaja verme sufrir, ¿eh? Gracias, Gregorio. Cascorros a mancoporro, ¿qué he dicho? Lords of the Fallen, Toneto, no lo he probado y no voy a probarlo. Es un sub-like, ¿eh? Ahora se han puesto entre Lies of P y el Lords of the Fallen.
Marcho a sobar, que mañana toca madrugar. Perfecto, Gato Gamer, que descanses. Muy buenas noches y gracias por pasarte aquí el tiempo suficiente como para recoger 50.000 pesetas, ¿eh? Es tu voz lo que me relaja, tío. Hostia, esto me gusta mucho, la verdad. Porque mi voz, yo creo que no tiene nada en particular, tío. Gato Gamer, buenísimas noches. Venga, vamos allá. No puedo fallar, estos algunos ataques tienen que ir de memoria, tienen que ir del tirón. no es Melania, es Malenia, creo, Toneto. Hola, Neymark. Y sinceramente, el Elden Ring, o sea, Dark Souls 1, 2 y 3, he hecho todos los bosses de todos los DLCs, pero no, si juego el Elden Ring, no sé si lo haría, ¿vale? ¿Y por qué lo digo? Porque es que hay 100. Digo 100 y que me quedo corto, creo que son como 120. A ver si le robo el golpe. Sí. Oh, mira, bien. Ah, este lleva retraso. Este es el que lleva retraso, perfecto. Y ruedo para adelante. ¿Veis? ¿Veis? Si me aprendo los patrones, tenemos posibilidad. Vale, fuego. Voy a rodar. Yo qué sé cómo voy a rodar. ¡Eh! Lo he esquivado sin saberlo. Soy tan bueno que hasta sin querer juego bien. Vale, carga. Y rodando a la derecha. Rodando a la derecha se esquiva. Vale, lo que pasa es que no le alcanzo. Creo que no le alcanzo, no. Vale. Vale, tiene el ataque que se me come. Vale, aquí sí que son dos golpes. Rueda bastante bien. Rueda. Rueda. Y fuego, vale. ¡No mueras ardiendo! Vale, es la carga. Pero aquí me deja de ver, si no me mete el coletazo. Coletazo, incoming. No, se pone a volar. Vale, está aquí. Garra, golpe. ¡Oh, qué bien! Chicos, bastante garra. Gala con delay. Y el último golpe que es... Tengo que ver, no puedo atacar, tengo que ver. Ese patrón me lo hace a menudo y tengo que aprenderlo. Se vuelve loco. Vale, y este patrón de aquí... Vale, ahora mismo se va a dar la vuelta. Y a lo mejor con un poco de suerte le cae una hostia. ¡Ataca, Antonia! Bien. Uno, dos, tres... ¡No! No puede... ¿Lo veis? Estabais comentando, oye, lo que tienes que hacer, Frankie. Muy buenas noches, bienvenido. Ah, mientras tía no cante, entonces no creo que te relajes. La Ice of P es una obra maestra. Desde Bloodborne no sentí algo así. Te recomiendo ambos, Alberto. El Bloodborne lo he jugado, pero el Ice of P no, ¿eh? Y me apetece bastante, Alberto. Se ve muy bien. El videojuego se ve muy bien. Además, hace pocas semanas, creo que una semana, tuvieron un parche que le rebajaron un poco la dificultad. Porque yo vi en directo combates de streamers aquí en Twitch que lo pasaban muy puta, tío. ¿Se vendrá antes Elden Ring o Sekiro? Thorny, se vendrá antes Elden Ring. Yo creo que el reto supremo... El reto supremo es Sekiro, ¿vale? Sí que son horas, sí que muchas. Entonces, lo digo, pues, imagino que te refieres, Mark, a pasarse todos los bosses del Elden Ring. Uf. Sí, for gatos, tío. Sí, por gatos. ¿Pero qué tiempo llevas ya aquí? 28 meses, tío, que era más o menos cuando se abrió la paradera. No me paso en el del ring, que es más fácil de turno mal y tú con un violín. Gracias, Diego, gracias. Y muchas gracias a Diego por el follow. Entonces, Sinforgato, muchísimas gracias por todo este apoyo durante tantísimo, tantísimo tiempo, tío. Estos son 2 años y 4 meses. Y hace, Sinforgatos, no hace más tiempo que estoy en Twitch. Le comentaba, mira, hemos tenido canje de puntos, Sinforgatos, por parte de Cobretti y por parte de Gato Gamer, ¿no? Con lo que les he comentado lo mismo que te dije a ti. Estas semanas va a ser imposible que saque los temas adelante, ¿vale? Porque voy... Muchísimo trabajo. Ya veis que me está costando tiempo para sacar, para abrir directo. Malenia va a ser una risa, pero... A ver, Malenia, ¿pensáis que es más difícil, por ejemplo, que medir? No me digáis eso, porque, tío, si esto es así... ¡De emanciparte! ¡Una piña más! Bienvenido, una piña más. Muchas gracias por el follow. Es mucho más difícil Malenia que medir, tío, de Jan. ¿Estás seguro de eso lo que dices? ¿Quieres atacar a algo, Antonia? ¿Vale? Delay y el siguiente es para adelante. ¿Vale? Mira, si caigo bien, tengo golpe gratis. Fuego, pero creo que es fuego abajo, ¿eh? Porque me ha levantado la cámara. Bien. Bien. ¿Vale? Carga. Esta carga tendría que buscar una estrategia porque...
no me da opción más que golpearle en los juanetes, ¿vale? Y no mola mucho. Vale, fuego, el ataque ese mierdoso, ¿vale? El del rayo láser. Ah, no, es la zona. Rayo láser. Y ahora es 1 y 2. ¡Oh, tío! ¡Qué disfruto de clavar el timing de esto, tío! Bien, en el pecho es. Ahí, también va bien. También quita así, también quita. No sé dónde está, ¿eh? Bebo. ¡Mira! ¡Ay, rueda! ¡Oh, qué bueno! Ruedo. Y, bueno, mirad el ataque este. ¿Habéis visto el rayo? ¿Habéis visto el rayito? Otra vez el mismo. Repite, doble ataque. No puedo fallar. Se flipa, ¿vale? Vámonos de aquí, vámonos lejos. Y después me deja la espalda, ¿vale? Después de esto me deja la espalda. Juanete, ni eso. Venga, va, qué tensión, tío. Se ve el pulsómetro. Dos. Voy a beber, porque ni siquiera puedo permitirme ese lujo de vida. Vale, ahora sí que es un golpe. Y dos, ¿vale? Venga, va. Uno y dos. Y él tiene el lag y este sí que vamos a darle dos a... Es que tengo que andar un poco antes de golpearle. Vale, el ataque ese, bien. Este también tengo el timing bastante bien cogido. No puedo atacar porque no tengo estamina. Venga. Vale, creo que le puedo golpear incluso, ¿eh? A ver si le alcanzo al hocico. A ver. No, es que tiro demasiado. Es culpa mía porque ataco demasiado lejos. Ataco demasiado lejos. Tengo que... El arma es grande, pero tengo que estar encima si quiero asegurarme el golpe, ¿eh? Vale. Vale. Vale, a ver si le llego al cabolo. A ver si le llego. Bien. No, se ha levantado. Vale, el ataque, carga, me come. Y aquí sí que son dos golpes. Ahora que lo tengo encima, dos golpes solo. 4, 5, 1 y 2. Bastante bien, ¿eh? No tengo estamina. Bueno. Bastante bien, pero claro, es que este juega al no hit, tío. 2, 3, 4. Y el quinto. ¡Ah! ¡Tengo que aprenderme esto! Esto tendría que haber sido golpe. Vale, fuego. Se flipa. Vámonos. Me voy de aquí, ¿eh? Me voy. Ya si eso, que venga él a por mí. Bueno, aguanto. Si es que el problema es que aguanto, ¿sabes? Estoy aquí resistiendo. Carga. Y ahora sí que es... Me lo deja. Ah, huevo. Y se lleva un par de golpes. No ataques en tres ocasiones. No ataques en tres ocasiones. Mapeador de la mierda. Vale, ataque. Con delay y solamente hay tres aquí, ¿eh? Vale, tía, tres golpes. Dos golpes, digo. Ese ataque no lo he visto. Bueno. A ver, le podría haber golpeado ahí, tal vez, ¿eh? Fuera. Fuera. Y carga. Fuego. Que hemos dicho que no me da tiempo nunca alcanzar aquí, a ver. No. Vale. Hay que beber, ¿eh? No puedo atacar, sin vida. No puedo atacar sin vida. Qué largos, además, los putos combates estos. Se vuelve loco otra vez más. Este ataque me gusta bastante porque no le puedo hacer daño, pero al menos no me golpea, ¿vale? Ruedo el primero y ya está, carga. Y aquí van a ser dos golpes. ¡Ah! ¡Me ha pegado, cabrón! ¡Qué tramposo! ¡Qué falso! Lo he rodado perfectamente, tío. ¿Pero por qué ataca dos veces? Solamente toco una vez la nota. ¿Por qué ataca dos veces? Eso es importante saberlo, ¿eh? ¿Qué dura este combate? ¿20 minutos? Bueno, estoy jodido. ¡Ole! Creo que es la primera vez que lo esquivo, ¿eh? Puedo decir que es la primera vez que lo esquivo, es el ataque ese. Venga, va. Vale, el ataque otra vez, ese del rayo láser. Vale, y ahora 1 y 2.
Mira, le caigo cerca, le caigo cerca. Y... tengo dos frascos solamente, tío. Y media, y 40% de vida, la cual cosa no está nada mal. Vale, bueno, tenemos segunda fase. Tenemos segunda fase. ¿Qué haremos? Otra vez se flipa. Vamos a pasar de él. Coletazo. Y último frasco de la noche. Venga, va, que tú puedes, tía. Otra vez se flipa por dos. Esquivo todo, como un maestro. Mira, en el hocico. No, ahora sí. Golpe, golpe. Golpe, golpe. Y ahora... ¡no le doy! ¡No le doy, tío! ¡Qué nervios, tío! ¡Qué nervios! ¡No golpees al aire, Antonia! Venga, va, que no es para nada mal intento. No es para nada mal intento. Vale, aquí sí que es un... dos golpes. Vale, otra vez me tiene la, las mierdas estas, tío. Está a 7 golpes, ¿eh? 5 golpes. Ni un frasco. ¡Estoy vivo! ¡El pixel de Schrödinger! ¡Ah, tío! Chicos, muy buen intento, Siforgatos, estoy de acuerdo, ¿eh? Javilón, muchísimas gracias. Vamos, quiero relajarme un poco. Esto está bien, porque me noto la patata a tope y esto no marca bien. No marca bien. No, ¿ves? Ahora está actualizado. De repente, hasta el pulsómetro, tío. Muy, David, tío, David. ¿Sabéis qué necesito? Un poco de suerte, tío. No veas, me va a dar algo, Chechimen. Uf. Mira, tío. Maclo, te voy a hacer caso, ¿eh? Hostia, tío, qué intento más bueno, tío. Darksiders ha jugado hace años, David, ¿eh? De ya en este boss llegaremos a los 150, tío. De suerte tiene poco, Dominique. Estoy yonky con tus vídeos. Escúchame. Perdona que tenga que pasar aquí cada vez que tenemos a Dominique. Pero estoy muy yonky, tío. Dominique Schmidt, creo que es. Ah, sí. Que no tiene el mismo nick en Twitch que en... aquí lo tenéis. Dominique el tercero, ¿vale? Por favor, todo el mundo, tremendo follow, tío. Si os gustan los videojuegos, Magdalena, bienvenida. Vais a tener pildoritas y anécdotas de videojuegos desde clásico hasta el último. Por ejemplo, estaba hoy hablando, es que me he visto 5 vídeos o 6 suyos, ¿sabes? Pero habla desde el Smash Bros. Estaba hablando, que me ha parecido muy curioso, de la Nintendo 64, que está censurada porque en el Mario Kart 64 tiene marcas que son como sátiras de las marcas, ¿no? Y también, por ejemplo, me ha parecido muy interesante, Dominique, el vídeo de las patentes que ha pedido Nintendo con el Breath of the Wild, cuando en realidad ya hay 30.000 videojuegos que tienen cosas parecidas antes, ¿eh? Bienvenido, tío. No me gustaría jugarlo con el violín. ¿Te refieres al Lies of P? ¿Al Darksiders? No, no, tiene que ser tipo Souls-like que yo lo pueda jugar, ¿vale? Pensad una cosa. El Dark Souls se puede jugar al violín, ¿eh? Pero hay muchos videojuegos que, por ejemplo, yo estoy jugando al Isaac, no se podría jugar. Chicos, qué buenísimo intento, ¿eh? Qué buenísimo intento, tío. Qué bueno. Qué bueno. Con sus demandas para... sí, pero Maclo, algunas son ridículas, porque como explica Dominique en el vídeo,
Muchas de las patentes que piden por el Breath of the Wild en realidad son patentes que a la vez ellos se han inspirado en otros videojuegos que ya existían, como la combinación de objetos. Esto, o sea, coger un objeto y combinarlo. Me viene a la cabeza que es un vídeo que no ha comentado a Dominique, pero por ejemplo, yo recuerdo que los ¿cómo se llama ese videojuego que era zombies en un centro comercial que tiene como 5 entregas de Capcom? Coño, ¿cómo se llama, Sebastián? El Dead no sé qué. ¡Ay! Claro, entiendo además que el Darksiders se requiere mucho. El Dead Rising, Chechimen, muchas gracias. El Dead Rising, me los he jugado todos, ¿no? Pues en el Dead Rising, Dominique Cobretti, exacto, muchísimas gracias. Esto lo puedes hacer prácticamente, no creo que desde la primera entrega, pero creo que desde la tercera ya se podían combinar objetos, ¿vale? Tú coges una sierra eléctrica con un palo de escoba y te montabas un ítem. Cogías un bate de béisbol con clavos y no sé qué y te vas a un banco de trabajo, ¿sabes? Desde la segunda, yo he dicho desde la tercera. Gracias por la matización, Dominic. Salgo de la ducha y veo a Tía Violí con 91. Menudo combate, me habré perdido. Zorni, se ha quedado a un 15% de vida. 5 golpes. Zorni, 5 golpes. 5 golpes, Zorni. Si hubiera tenido 4 frascos más, con Zorni, con 4 o 3 frascos más, el boss estaría muerto. Vamos allá. Tres golpes, soy un valiente, ¿eh? Ese ataque se esquiva bastante bien. Y además lo detecto fácilmente porque la cámara se sube. Vale. Vale, que voy a rodar para allá sin marcar. ¡Oh! ¡Oh! Lo he esquivado en 2 ocasiones. Muchas gracias por el follow, amigo, en TikTok. ¿Quién es? Songs, bienvenido. Muchísimas gracias. Va a hacer una carga. No, el fuego con rayo, ¿eh? Fuego con rayo. ¿Vale? Rayo, primera esquiva. El timing tiene que ser perfecto. Ahora, no, me lo comí. ¿Veis? Toda la vida al carajo. Y esto es el repite ataque. Repite ataque. Ah, no, no, no. Es el fuego. Normal. Vale, se ha acabado. Ah, pues por el culo te la hinco. Por el culo te la hinco. ¿Qué recuerdos en Xbox 360 en casa de los colegas? Lo hicieron con vehículos, exacto. Chechimen, yo recuerdo del Dead Rising. Recuerdo, sobre todo, que fue el primer videojuego después de los Musous que tenía cientos de zombies en pantalla. Y era muy... Gracias a Tonteo. Era muy divertido coger y pasar con el coche. Y no dejar un zombie de pie, tío. ¿Sabes? El Dead Rising, el que primero que jugué yo, que creo que fue para 360, en el 1 y el 2 salieron en 360, ¿verdad? Creo. Bueno, eran videojuegos, es que eran muy gamberros, eran muy desenfrenados, ¿sabes? Era en gamberro, sobre todo. Yo recuerdo también de ser de los primeros videojuegos que la personalización que tenías de ropa y de gorros y de tal era brutal, ¿eh? Tenía yo pues 14, 15 años, como me lo gozaba, tío, ya ves. Otra sugerencia, haz un macro para cambiar el principio, el arma por el arco y flechas para chipear algo de vida mientras se acerca a ti. Cualquier ventaja que puedas adquirir para... Sí, tío, pero esto me lleva trabajo, tío. Además, recuerda una cosa, el alcance que tiene está bien lejos, ¿eh? Edgar Recio, buenas noches, bienvenido. Está bien, bien lejos. Dead Rising 2 of the Record. Son videojuegos muy guays, tío. Además, tienen un lore mal. Quiero decir que la trama que tienen es porque sí, ¿sabes? Hay un malo y los hay humanos también mal. O sea, no busca tener... A mí, de vez en cuando, a diferencia de un Souls, un videojuego que no busca tener una profundidad... Mira, yo te voy a dar diversión. Te voy a dar zombies, explosiones, vehículos... Bosses, te lo vas a pasar bien. Que la trama principal es un refrito de 30.000 argumentos, también, pero a ti te va a dar igual. Me han vuelto a negar mis series por segunda vez. ¿Te refieres a las series que me comentabas en TikTok? Ya ves, tío. TikTok es tan extremadamente puritano, tío Dominic, que da más risa que otra cosa. ¿Vale? ¿Dónde se ha ido? Me voy. Me va a tirar fuego mal. Bueno, no lo he podido esquivar, pero me ha venido de poco. Venga, va. Qué intento tan bueno. Hace 2 intentos, ¿eh? Bueno, qué bien. Se me ha caído justo al lado para que le castigue, tío. Gracias, Midir. Vale, va a haber fuego con rayo. Vale. No, es fuego normal. Es fuego estándar. Vale, es fuego estándar. Carga.
Oh, estas cargas que me deja la cara a tiro es maravilloso, ¿sabes? No veo nada. No veo nada, no, se me ha desmarcado. Tengo que ver con esto, sí que tengo que ver con esto, claro. Es que estar muerto, si no. ¡Hocico! Párate. Vale, y este es el tercero y el último. Y aquí dos golpes más. Me sé los patrones, chicos. Me sé los patrones. Voy aprendiendo los patrones, ¿eh? Voy aprendiendo. ¿Tenemos una carga? Ah, no, tenemos un fuego con rayo. Ah, no, es un fuego normal. ¡Rueda, Antonia! ¡Rueda! ¡Ah! Vale. ¿Carga? No, este sí que es fuego con rayo. Si levanta la cabeza y se ve un destellito, es fuego con rayo, ¿vale? Rueda y rueda. Vale, es que queda bastante lejos. Si me aparto, yo creo... Vale, otra vez. Vamos a probar a hacer una cosa. Me voy, simplemente. Vale, se... No, tío. Tengo que rodar a la derecha, tía. Tienes que rodar a la derecha. Ah, gracias, Intersetas, tío. Gracias. ¿Cómo odio este boss? Dice por aquí XQ. Es muy difícil, ¿eh? Mohamed, ¿es el monstruo final? No, en realidad es un monstruo. Invictus, buenas noches. En realidad es un monstruo de un DLC. Un boss de un DLC. Que está, además está súper escondido. O sea... Y para ir a por él es un rollo, ¿eh? Pero es un boss muy bonito que va a caer. Que va a caer. Lo veo. Por decir que no quede, que me he perdido aquí algo. Antonia, estás arrebatadora. Con el traje este random. 39, ¿verdad? Atom, sí. Y comenta por aquí Domini, creo que es porque digo misión suicida. A mí me lo han dicho, que usar mi vocabulario en los directos, en los vídeos que subo en TikTok me perjudican en cuanto a visibilidad. ¿Pero qué hago? Ánimos, Mohamed, muchísimas gracias, bienvenido, ¿eh? ¿Cómo lo llevo? Pues sastre, hace 3 intentos lo hemos dejado a 5 golpes. ¿Vale? Con unos cuantos más de frascos y un poquito de suerte, estaba muerto. No me ha tirado el ataque ese, que todo se vuelve loco. Este es más chungo que Calamet. Este es bastante más chungo. Thorny, me lo pasé a la segunda, Calamet. ¿Vale? Calamet cayó en la segunda. Y aquí, pues, tío, estamos echando más intentos. De hecho, fue de los pocos bosses que me llevó más de un intento, ¿eh? Muchísimo más, Thorny, muchísimo más. No hay comparación posible. No hay comparación posible. Venga. Medir. Si este es el boss dragón más difícil de todos los Souls. Sí, Sastre, yo creo que sí, ¿eh? De hecho, Sastre diría que es el boss más difícil de todos los Souls. Sea dragón o no sea dragón. En lo personal, ¿eh? Mi valoración. La gente decía, Austin Chesmuk. No, quita, son dos aficionados. A la derecha rodamos para esquivar el fuego. ¡Oh! Estoy vivo porque sí, ¿eh? Carga. Coletazo. No. El problema de la carga es esa, que me deja el coletazo, no lo veo. Y me lo como, tío. Vamos a por la lagartija. Y si le sumes, y si le sumas el violín, ya ves, pues sí. Pero caerá, Chechimen, estoy convencido. Ya son varios los intentos que... No quiero decir que ha estado cerca de morir. Uno ha sido el más justo que habéis visto hace un rato. Pero lo cierto es que ha habido varios que se ha quedado a un 40%. 40 muertes, tío. Van a ser muchas, ¿eh? Van a ser muchas muertes. Muchas muertes. También hay que decir una cosa. Me siento cómodo. De Songles, muchísimas gracias por el follow. Y bienvenido al canal de Tiavioli Gaming. Para mí también es el más difícil de todos los Souls Cobretti. Yo creo que con diferencia, ¿eh? Es que es el menos que ha practicado, claro. Es que además los bosses hay que sabérselos, tío. Qué bien vendría tirarle unas flechas mientras se acerca, que es un 3% de vida, pues lo que sea. Ya, tío, pero Maclo, es un problema de peso también y de todo, ¿sabes? ¿Vale? Lo probaré más adelante, no te digo que no, ¿eh? He subido de por tercera vez con misión imposible en vez de suicida y quitado cualquier mención de muerte, tío. Dominique. Tú conoces mejor TikTok que yo, y yo solamente llevo medio año en TikTok, y por lo que veo, tienes que ser súper puritano en el lenguaje. Después, si enseñas una mamella o algo, ya como que da igual. Me parece exagerado, eres un máquina sastre, es que si, sin paciencia, imagínate que me tensara, tío. Has estado cerca de vivir.
Mi primer Souls, por así decirlo. Es un gran videojuego, de Chimen, ¿eh? Yo llevo año y medio, tío. Pero tío, te está yendo el canal maravilloso, Dominic. Te está yendo el canal, tío. Además, Cobretti, me parece que era... ¿Quién decía lo de las flechas? Aquí le podría soltar tres flechas. ¿Sabes? No... A priori, no lo veo una grandísima ventaja. Pero bueno. Vale, esto es para atrás. Esto es fuego en zona, que basta con separarse un poco. Y además creo que me, si lo tengo marcado, me sé el patrón. Vale, estos son cuatro... Dos... Y derecha. ¡No! ¡No! No me tires doble fuego, mamonzón. Carga. Que aprovecharemos para beber, ¿vale? No para atacar, porque ya sabéis lo del coletazo. ¿Veis? Que lo he esquivado porque patatas, ¿sabes? Me lo podría haber comido perfectamente. Fuego con rayo, ¿verdad? No, fuego de zona. Sí, con rayo. Joder, ¿cómo puede ser que me confunda con los patrones todavía? Vuelta y vuelta. ¡Oh, dragón! ¡Midir, asqueroso! ¡Ay, qué mal! ¡Me ha pillado cagando! Dos, tres, cuatro y el último ataque, este de aquí. ¿Veis? Que me paso, tendría que haber rodado para atrás, porque me paso de largo y pierdo el contacto con el boss. Vale, bien. Reubiquémonos, tía. Fuego con rayo, ¿verdad? No, fuego en zona. Ah, sí, con rayo. Tío, es que tengo que aprender estos patrones bien. ¿Qué hora es? Ruedo, ruedo. ¡Ah, tío! ¡Qué bueno! Y golpe, hocico. Midir malo, midir caca. Con lag y este rodamos hacia él, porque son un golpe. ¿Veis que me estoy acercando también hacia él? Vale, este es ataque en zona. Vale, bien, bebemos. He tenido un follow en TikTok, pero mi cerebro... Vale, esto es rayo, esto lleva rayo. Exacto. A ver si me puedo acercar. Pues, rueda y muerto. Bueno, al menos si me pega el primero no me mata. Ahora sí, hocico. Midir malo. Se flipa. Vámonos de aquí. Se desmarca. Perfecto que se desmarque, porque a mí me interesa que se desmarque. Y ahora cuando se gira... ¡Ah! Se gira demasiado. A ver. En el sobaco. A ver, esto. Que también suma. Es que no veo. No veo. Si me pongo debajo de él, no veo las patas. ¿Vale? Y conviene ver un boss para poder derrotarlo. Y último ataque. Y aquí son tres. Tres ataques solo. Vale, tía, no te flipes y recarga estamina, por favor. Vale, nada mal, nada mal, nada mal. 10 frascos de estos. Uno. Ah, me ha metido la cola, me da miedo la cola, tío. ¿Bebo o ruedo? ¿Qué hago? ¡Que no! A ver, mira, menos atacar todo lo que quieras, Antonia. Uf. Me voy a meter un coletazo. ¿Veis? Pero ya me voy pillando también el timing del coletazo, ¿eh? Vale, estoy en mejor posición ahora. Ataque con rayo o zona. Rueda y ruedo. ¡Bien! Golpe en el hocico, para ti. Golpe, black y golpe. Vale, y esto sí es un golpe para medir. Dos, de hecho. Ese golpe no tendrías que haberlo tirado. Capitiana posteriori. Rodamos derecha, rodamos derecha. ¡No! Mirad, me estoy ya... Raúl Gross, benvingut. Me estoy... Kikor, buenísimas noches, tío. Buenísimas noches. Tienes que medir bien las distancias. Mira, Maja Invictus, justamente lo acaban de decir hace un rato, que decían que Malenia es muchísimo más difícil que... Muchísimo más difícil que medir. El ataque del rayo mira la forma de las alas que hace como un óvalo. El ataque del rayo, ¿te refieres al que primero tire fuego y después tira un rayo? 41 muertes. No hay palabras para decir a Atom el trabajo que está haciendo aquí. Muchísimas, muchísimas gracias, tío. Esto ayuda muchísimo ahora, no tener que estar cambiando de pantalla. Apunta esto. Grandísimo. Se activan las Twitch Stories. ¿Qué significa esto, Atom? Se nota que no estoy muy al día, ¿eh? El lagarto va bien. El que voy mal soy yo. Porque no consigues el anillo de Havel, te pones una armadura que tanque sastre. Entre la que llevo y una mucho más ligera, no hay ni un golpe de diferencia. Son instakills, ¿vale? Son instakills. Llevo un set con resistencia a fuego, que creo que me está ayudando un poco. Pero honestamente, si ahora farmeo 10 niveles para cargar peso y el anillo de Havel y hostias, lo que pasaría es que me tendría que quitar el anillo de Estus, con lo que tendría que gastar más frascos
Y eso tampoco me apetece mucho. El anillo de estos, tío. En media hora lo matamos, ojalá, tío. En media hora cierro, ¿sabes? Que todavía tengo... Intersetas, tengo que hacer de amo de casa todavía. Tengo que sacar la perra, recoger la cocina. Hoy no me he duchado después del crossfit, o sea que midir lo voy a matar de un ataque de sobaco. Me tengo que duchar. Puede ser solo imágenes. Estar activas durante... ¡Ah, mira, qué interesante, tío! Vamos a ver qué provecho le damos, tío. Esto del modo corto de stories, de tal... está muy de moda, ¿eh? Está muy de moda, Atom. Vamos a ver qué resultado da. Garra. Garra y concentración, tía Violi. Eres un dragón que matar. Dos golpes solo. Fuego, pero es fuego vertical. ¿Veis? Si la cámara se me levanta, significa que es el ataque en zona del fuego. Vale, este me lo sé. Porque es hocico gratis. Dos golpes además, toma. Dragón malo. Este lleva delay y este es para él. Pero tengo que ver, no puedo atacar. Vale, hemos dicho que se prioriza. Vale, va a hacer el ataque con que me come, pero aquí castigamos con dos golpes. Dos. Y fuego, que rodamos a la derecha y bebemos, por no atacar, ¿eh? Venga, que te tengo, midir, te tengo. Vale, ataque, mira. Lo que decían por aquí, que es un ataque con forma de óvalo, ¿vale? Y se acabó. ¿Vale? ¿Quién me lo ha dicho? Me lo ha dicho Sastre, creo que ha sido. Que si pones las alas, no te conviene quedarte debajo y por detrás del dragón en todo momento. Lorena, no tengo visibilidad. Entonces has visto que sacude la cola y ya está, tío. Tenemos follow de Shisu. Shisu, bienvenidísimo. Muchísimas gracias por el follow, bienvenido. Ah, 42 muertes, pero estoy muy contento y estoy muy esperanzado, realmente. Si me concentro con un poquito de RNG favorable, tío. Ah, David Serrato fue. Pues me ha ayudado, ¿vale? Porque las alas forman como una especie de corazón, ¿vale? David, muchas gracias. Las alas forman como una especie de corazón y entonces antes de que tire el rayo ya sabes qué tipo de ataque va a ser, ¿eh? Quitan mucha vida. Yo creo que es el ataque junto con el ataque ese que se vuelve bloco de magia, de oscuridad en la segunda fase, que más quita. El coletazo castiga barbaridades, ¿eh? Estabas demasiado cerca. Te comiste el ataque en zona, sí. Pero si ahora, viendo la forma que tiene Intersetas las alas, ya detecto que es ese ataque, ya puedo empezar a rodar antes, ¿eh? Y Pelayo, tío, muchísimas gracias por el follow. Bienvenidísimo. Quédate, ponte cómodo porque vas a ver cómo me cargo a mi día. Si te pones abajo, es una mierda. Te hace coletazo y el fuego a sus pies y te mata, Sastre, totalmente. Y de hecho, en todas las guías que he visto, que no son pocas, recomiendan no meterse debajo y dice, porque vas a morir y no sabes ni de dónde te vendrá la torta, ¿eh? Maclo, no se gana muchísimo tiempo, ¿eh? Porque he visto, no se gana tiempo. El coletazo es para que no le pilles la espalda, claro. O sea, enseguida que el diseño del videojuego, del boss, entiende que estás en un lugar en el que no le interesa, suelta coletazo. Y bueno... Y os digo una cosa, estoy rodando bastantes coletazos, ¿eh? Estoy rodando bastantes coletazos. Pero, honestamente, no me siento muy cómodo sabiendo que en cualquier momento te vas a llevar un mazazo. Vale, dos golpes solo. Ataque en zona. ¿Lo veis que se ha levantado la cámara? Esto pasaba con el rey demonio, con el rey sin nombre. Vale, y esto es ataque que me comen. Perfecto. Porque son dos golpes. Dos golpes, midir, para ti. ¡Rueda! Ataque con delay. Y el último, este de aquí, no me llega, no alcanza. Si no alcanza, no se tira, ¿vale? Viene por mí el puta, desafiante. Ese ataque no lo he sabido leer todavía. Fuego. Voy a beber, no voy a atacar. Vale, ahora sí lo ves. Esas alas se han juntado. Y ahora viene el rayo láser asesino. Claro, si ruedo mucho, pasa eso. Que es que... ¡Ah! Pasa... O sea, he visto el ataque y he rodado hacia él. Y lo que ha pasado es que me ha comido el rayo. O una Yendikama, ¿eh? Cameado. ¿Qué arma lleva, Sergio? Llevo el ultra espadón del caballero de humo. ¡Hombre! Midir es listro, no es mediocre. Storm, ese ha estado, reconozco que ese ha estado brillante. De Dragon Slayer, bienvenido. Dragon Slayer, tú me vendrías muy bien ahora, ¿sabes? Un asesino de dragones ahora mismo. Dragon Slayer, yo te contrataba, tío. Sí, tu nick me viene bien ahora mismo. ¿Qué haces? No seas mediocre.
Lucifero. ¡Oh! Casi me mato. Hubiera sido muy poco épico. Venga, va, tío, que lo tengo bastante bien. Me parece alucinante que juegues este con un violín. Eres de otro mundo. Ana Anita, guapísima. Muchísimas gracias y bienvenida, ¿eh? Te mandamos energía. Estáis todos así, ¿eh? Ah, tenemos que conseguirlo. Tenemos que conseguirlo. Vamos a conseguirlo. Ay, solamente me faltan 25 minutos, tío. Hostia, me voy para abajo, ¿eh? Eres la hostia, Ana. Muchísimas gracias, ¿eh? TikTok no solía ser tan puritano, pero es que en Estados Unidos trataron de prohibirlo y desde entonces están en alerta roja porque enseñaron algunas cosas heavies que llevaban un tiempo en la plataforma. A ver, Dominic, muchas gracias a Anita por el follow. Bienvenida, tío. Jordi, benvingut. Es magia, Jordi. Muchísimas gracias, ¿eh? Lo tengo bastante bien. Seguimos hablando del juego. Ahora me he perdido aquí, ¿eh? Casi sale un Paco, ¿eh? Y también muchas gracias a David Jiménez. Bienvenido. Entonces, hablando con Dominic y también gracias a Enric Terrés. Me voy a dormir que mañana curro. Ojalá ver el clip. Sí, Sastre, a ver si lo puedes ver, ¿eh? Que te lo tienes currado. Sí, bueno, nos lo pasamos bien. Si te pasas, en Twitch, todavía vas a ver esto con mucha mejor calidad. Entonces, contestando a Dominic. Muchas gracias, Jordi. Benvingut. Otro gracias, Jordi. Contestando a Dominic, la cosa está en que yo entiendo que la plataforma tenga que poner unos límites y establecer unas directrices sobre lo que quieren mostrar y lo que no. Y el problema, y lo mismo pasa en Twitch, es que a veces no se puede ser muy coherente, ¿vale? Y TikTok es una plataforma que, al igual que Twitch, no tiene, sus restricciones no son coherentes, ¿vale? Y ahora me callo. Vale, esto es un golpe. Ese calpazo también me lo sé y no le doy. Vale, va a atacarme. Yo me voy, muero por fuego, claro. Mira, si me puedo curar, me doy con un canto también en los dientes. Es un frasco, ya está. Vale, este es el ataque del óvalo. Hemos dicho que solamente vamos a caminar. Vale, y ahora para atrás. Vale, y pilla muy lejos. Sí, ¿y qué tal si esquivamos este ataque en vez de intentar castigar? Lo que nunca le he podido castigar en la vida. Madre mía. Nunca se lo he podido castigar, o muy pocas veces, y es un riesgo que evitas, y ya está, tío, no pasa nada, mira. Tírame el láser, ¿ves? Me río de ti. ¿Ves? El láser pega por delante y ya está. Entiendo que hay un movimiento que no puedo castigar. Vale, se flipa. A ver si pudiera colocarme detrás suyo. Buah, qué hostia me ha metido, tío. Vale, mira, me ha quedado cerca, pero no le puedo atacar, no le puedo atacar. Vale, ¿qué vas a hacer? Otra vez el ataque este. Qué pesado que eres, nene. Ah, no, es zona. Voy a intentar castigarlo, ¿vale? A ver si puedo. ¿Ruedo? No. Es que me la juego muy fuerte para un golpe, ¿sabes? ¡Otra vez el mismo! No, no soy el mismo. ¡Oh, qué bueno! Le he rodado fatal. ¡Qué injustísimo! ¡Sastre! Mira, que estaba en TikTok. Muchísimas gracias por el follow, bienvenido. También en multifollow. Vale, me come. Me ha comido. ¡No me ha comido! Muchas gracias por la suscripción, que has sido amigo. Pero ahora me pilla mal mirarte el nombre tan siquiera. Estoy vivo, tío, estoy vivo y no sé por qué. Venga, veo en su cara. Zarpa, delay y golpe. Vale, mira qué bien. ¿Veis? Este ataque me da la posibilidad de castigar, a diferencia del otro. Golpe. A ver. Aquí podía haber soltado un golpe, pero no pasa nada. Mejor ser un poco conservador. Carga. Carga y golpe. ¡Ah, no! Fuego no. No me gusta el fuego. Bien, 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 tía, bien. Ya que deber. ¿Qué vas a hacerme? Vale. Y ahora viene el último. Bien. No, fuego en zona, es zona, 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 zona. Fuego en zona. Vamos a. Nos apartamos y bebemos. Bien. Vale, este rayo otra vez. ¿Verdad? Rayo McQueen. Y vamos a pasar de este ataque. No me veo en condiciones para poder. Para poder castigarlo. Entonces, mejor nos apartamos y buscamos un ataque que nos permita hacer. Si estoy cerca, igual sí que me animo. Mira, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y dos. Dos solo. El tercero no va a entrar. Y roto a la derecha.
Bien, igual le se lleva un golpecito aquí. Golpecito, no, tío, no, soy tonto. Vale, me come. Vale, dos golpes, tía, venga, uno. Bien, ¿qué vas a hacerme? Vale, se vuelve loco, lo importante es que solamente me pilla una vez en esa locura, ¿vale? Solamente me pilla un golpe en esa locura. Calma, tía. Otra vez el ataque, no. Otra vez el ataque óvalo, que hemos dicho que vamos a empezar a ignorarlo, ¿vale? Vamos a ignorarlo. Simplemente es una buena ocasión. Casi me engancha, ¿eh? Para beber un buen frasquito para recuperar vida. Otra vez igual. Estoy muerto. Estoy muerto. ¡No! ¿Cómo porque no puedo esquivar ese ataque, tío? Sastre me ha tirado el Prime, tío, pero grandísimo Sastre. Muchísimas, muchísimas gracias, bienvenido. Mira, este primer mes, tío, muchísimas gracias por vuestro apoyo, ¿eh? Dice Maclo, mira que tiró el Prime y todo, Si no, no duermo tranquilo, Sastre. Muchísimas gracias de corazón. Apoyáis muy fuerte el canal para que siga haciendo mis tonterías, ¿Vivir o medir? Esa es la cuestión. Dominic, es un pozo infinito de chistes. Tío, concentración. ¿Cómo lo veis? Mejor, me intento apartar de ese ataque, intento rodarlo. La verdad es que nunca he podido castigarlo. Me da la ocasión de beber un poquito, de alejarme, de resituarme, no sé. Creo que voy a empezar a intentar ni rodarlo, irme para atrás. Si estoy lejos, no me pasa nada, ¿vale? Camino a la derecha mientras hace el primer rayo. Después, a continuación, ya simplemente me alejo y ahí me preparo, ¿vale? Tal vez poner una resinita o algo. No lo sé. Claro, y si mapeo y pongo una en estos ataques que me dan la vida y que tengo tiempo libre, ¿por qué no pongo una resinita? Apártate, nunca le puedes castigar. Mira, en todos estos intentos, Cobretti le he castigado una vez, ¿Qué opino del reggaetón? A ver, yo no soy fan del reggaetón, ¿vale? A mí no me, es un género que no me gusta. Pero también entiendo que existe actualmente una cruzada en contra del reggaetón que no es ni mejor ni peor que cualquier otro género que ha sido también tan criticado, ¿vale? Fuera un violín sería ya locura, ¿te imaginas, Echimen? Es un pozo de midir, la midierda de chistes que estamos haciendo a costa de midierda. ¡Oh, Maclo! Vale, chavales, después de una semana de estreñimiento puedo volver a cagar. Jack Cooper, estoy tan contento por tu flora intestinal. Tú sabes que ya tienes miles de millones de bacterias que están haciendo la conga ahí dentro. Hombre, pero es un egoísta que solamente piensas en ti y en tu orto, cuando en realidad en tus intestinos existe la misma cantidad de células en tu cuerpo, solamente en microbiota, ¿vale? Entonces, no seas egoísta y piensa, por favor, en tu flora, ¿vale? Que tú, ya mi ano, mis cacas. ¿Y tu flora qué? Persona que egoístas, tío. Wow, buenísima, tío. ¿Me vas a meter un coletazo? Bueno. Y además, desde abajo no puedo reconocer bien los patrones. Esa es otra. ¿Vale? Delay. Vaya, ya te lo tengo pillado. El ataque con delay. Golpe. Tengo el ataque con delay pillado. Vas a dispararme cosas. Carga. Vale, y aquí me va a cometer un señor coletazo, ¿verdad? Que sí, midir, ¿no? Se me va la cámara y me como una señora hostia. Venga, recuperamos esta mina y vamos al segundo round, que va a ser... Me va a hacer el ataque... Vale, carga. ¡Qué bueno! Porque la carga esta, mirad dónde me deja la cara, ¿lo veis? Me deja la cara para que le dé un golpe en el hocico. ¡Buah! Me ha planchado, ¿eh? ¡Qué mal! Y todo por la dichosa estamina, tío. La florinda chico intestinal. El atún con pan de meriendas es mejor que el reggaetón. Para mí el reggaetón es muy importante. Me salvó la vida en 2015. Después de un accidente me quedé en coma y dijeron que no volvería a despertar. Un día, a los 6 meses, una enfermera puso reggaetón y me levanté. Ese chiste ya me lo sabía. A ver... Chicos, voy a hacer... No es una defensa del reggaetón, pero lo que se está pasando, ¿vale? Que los que no sois ya tan jóvenes estáis rabiosos por el género que escucha
la juventud ya pasó. Pasó con el rock, pasó con el rap, pasó con el dubstep, pasó con el movimiento hippie, pasó con el movimiento punk. Todo iba a ser peor que esa música. Nunca antes en la historia había habido una música de tan mala calidad antes que inserta tu género en cuestión, ¿vale? No seáis señores mayores que lloran porque la juventud no escucha la música que escucháis vosotros. En serio, os hace muy mayores, ¿vale? En general os lo digo. Os hace haber saltado. Y además, esto va a suceder en un futuro. Los chavales que tienen 20 y pocos ahora que escuchan reggaetón, cuando tengan 45 dirán: ¡ay, cuando yo era joven me ponía mi Bad Bunny, mi Rosalía y mi Quevedo y nos íbamos y tal! Esto les va a pasar también a ellos, tío. ¿Vale? Entonces, sí, Jordi Rock. Es decir, os voy a contar un par de anécdotas musicales muy, muy interesantes, pero el conflicto generacional musical existe desde que existe la música. Beethoven fue muy criticado por las formas que usaba, es un puto genio, ¿vale? Y después todo el mundo quiso copiar las formas de Beethoven, los giros armónicos. Benjamin Britten, que es un compositor inglés muy bueno, decía que Johannes Brahms, uno de sus compositores favoritos, decía que era un puto aburguesado que no tenía ni idea de música. Maurice Ravel fue, y Claude Debussy fueron muy criticados por Camille Saint-Saëns porque no estaban de acuerdo con el nuevo estilo compositivo que estaba triunfando en París. Y así te vas remontando en la historia de la música y en algún momento va a llegar el reggaetón, ¿vale? Ya ha pasado con el rock, ha pasado con la música hippie, ha pasado con los punks. Además, una cosa os digo. Antes, la música que utilizaban los jóvenes estaba vinculada a movimientos de protestas sociales, como era la música hippie, como era el punk, tío, que eran grupos anarquistas, tío. Y actualmente los reggaetoneros son unos aburguesaos. Son chavales aburguesaos, ¿sabes? No, hombre, no tengáis miedo de esto. O sea, no tengáis miedo de la música. No va a acabarse el mundo, ¿eh? Os lo juro. Porque los chavales escuchen reggaetón. Es que menuda generación, yo cuando era... Ya, ha pasado esto, ya ha pasado. Oh, lo he vuelto a esquivar porque patatas. Ya no dejemos de hablar de música. Os acabo de hacer un aprende con tía Violi de manual. Y es que me apetece mucho castigar este ataque, tío. Porque alguna vez me entra y me dejo cerquita, ¿veis? Ahora me ha quedado, ¿ves? Ahora le he robado un golpe, tío. Habrá que castigarlo, hay que castigarlo todo, ¿vale? Y el último lleva delay, ¿vale? Y ruédalo para adelante porque así tienes golpe extra. Dos. Buena. Dos. Y tres. Y cuatro. Bebo. Bien. Vale, me come. Que no me come en realidad, porque me lo esquivo como un maestro. ¿Qué vas a hacer? Me vas a comer ahora sí. Vas a comer los huevos. ¡Oh, qué buena! No le doy, tío. Vale, se vuelve loco. Casi que me conviene que se vuelva loco, porque me da opción de beber. Y ahora se gira y con un poquito de suerte la cara me queda a tiro para un golpe. A ver, toma ya, hocico. Un golpe, solo me basta. Garra, garra, que me la como. Y el delay, que va a ser un golpe. Dos. Venga, ¿qué cojones? Estoy muy loco. ¡Ah! Tengo que beber, ¿eh? Aquí, en su cara. Un buen lugar sería delante suya. Carga. Vámonos de aquí, porque no queremos notar el coletazo. Bien. Bien, bastante bien, tía. 10 frascos. Vale, viene. Voy a intentar ir a por él. Ir a por él. A pesar del rayo, ¿eh? Hay que pillar este timing de una vez. Ruedo. No, he rodado. Y juro que no he rodado, ¿eh? Mirad la barra de vida, tío. Pero qué barbaridad. Golpe, y esto sí que sé que es golpe gratis. Cuando levanta su garra izquierda. Vale, me come. Y yo le como a él. 50% de vida, ya lo tendríamos aquí. Venga, tía, bravo. Vale, mismo ataque de antes. Vamos a tener que aprender a esquivarlo. ¡No! Ese es el de la zona. Este es en zona. Vale, este es en zona. Carga. ¡Oh! Delante de la carita, claro que sí. Delante de la que me gustan estos ataques, midir, que me los regales. No tenía estamina, no podía rodar. ¿Qué vas a hacerme? Nunca lo he rodado de este lado, ¿eh? Nunca lo he rodado de este lado, pero me ha ido bastante bien, debo. Venga, ¿qué vas a hacerme? Loco, enloquece, tengo que rodar para adelante.
y se gira, y a ver esa carita donde me la deja, no. Ese ataque, por ejemplo, tampoco lo puedo castigar, ¿vale? Mismo ataque de antes. El fuego, no, estona es fuego. Tengo que rodar un pelín antes, ¿veis? Y golpe. Tengo que castigar eso. 3, 4, 5 y pa'lante y dos golpes. ¡Buenísima! Tía. No veo nada. Estoy desmarcado y no veo nada. No se puede atacar sin vida. Es una norma de la casa. Vale. Segunda fase. 5 frascos. Son muy poquitos. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a lucharlo, claro que sí. ¿Qué vas a hacerme, Midir? Eres un mierdoso, Midir. Vale, el ataque... Vale, este ataque... Me alejo, ¿vale? No sé qué hacer. Aquí no sé qué hacer, ¿vale? No sé qué hacer aquí. No sé qué hacer, honestamente, no. Si me alejo mal, si me quedo mal. ¿Veis? No tengo... No sé qué posición. Vale, ahora... ¿Lo veis? ¿Cómo esquivo yo esto? ¿Cómo esquivo yo esto? Me ha comido 4 frascos ese ataque. 4 frascos. Por eso digo del RNG, necesito un poco de RNG para esto. Porque el Panic Roll puede no funcionar. Hay que castigar todos los ataques, ¿eh? Lo siento mucho, no puedo dejar de intentar castigar ni un único ataque, porque si no, habéis visto que... Vale, buenísimo. A ver si le puedo pillar la cara, que se gira. Ah, no. 2 veces el mismo ataque seguidos, ¿eh? La carga esta, furiosa. Y voy a por él, porque una vez estando de espalda, creo que no tiene ningún ataque trasero. No ataques, tía. ¿Por qué haces eso? 3, 4. Y el último es el con carga. Y un único golpe, porque no tengo estamina y tengo que poder salir de aquí. ¡Ah! ¡Qué mal! Rodar, rodar y rodar. Último frasco, tío. Venga, va. Ah, este son 2 golpes. Estos son 2 golpes. Gracias por el... ¡Fuera! ¡Rueda! ¡Rueda! ¿Cómo he conseguido rodar eso? Amigos, ¿cómo he conseguido rodar eso, eh? Por favor, qué potra, tío. Qué potra. Vale, súper. Este ataque son 2 golpes. Venga. Y 2. El último se ha escapado. Vale. Ya viene el cachete final, que se castiga con un único golpe. Vale, otra vez estos mierdosos que molestan tanto. Bien. ¡Bueno! Este ataque me gusta muchísimo. Me voy. Dos. Y fuego a rodar. A ver si le puedo dar un golpecito. ¡Ataca! ¡No bebas, coño! Que nadie te ha dicho que bebas, Anto... ¡No! Gran Sequito, buenas noches. Gran Sequito. A ver, entonces me dijeron que el reggaetón ayuda a crecer las plantas. Lo probé y fue cierto. La planta creció como loca hasta desconectarla. De Jan, lo que me faltan son estus, ¿vale? Tengo que llegar con 10 estus a la segunda fase. Y este mamonzón está muerto. También te digo una cosa, de Jan. El ataque mágico ese me ha comido 4 frascos, ¿eh? Vale, volvió a aparecer el aviso de este live es pregrabado, tío. En serio, qué pereza TikTok, tío. Qué pereza. Qué pereza, tío. En serio. Qué aburrimiento ya. Muchas gracias. ¿Quién me lo ha dicho? David, muchísimas gracias, ¿eh? Kikork, tío. Pero qué grandes que sois todos, tío. ¿Qué pasa? Hoy que hemos tenido aquí 4 suscripciones, como quien no quiere la cosa, tío. Kikork, muchísimas gracias, Kikork. ¿Sabes? Faltó poco, Jordi. Faltó muy poco. 46 intentos. Atom, algo me dice que va a ser menos intentos que el Rey Sin Nombre. Creo, ¿eh? Y bebe agüita. Boca seca, man, boca seca, man. Ataque, guachera. Boca seca, man, boca seca, man. Tiene la lengua como un gatete. Invictus, en la guía, comenta esto. En la guía, lo que comenta es que el punto débil es ir a su pata izquierda, es decir, la pata derecha, ¿eh? Jordi, yo creo que no lo pasamos, ¿eh?
A mí también me queda poco para acabar muy bien. Entre el reggaetón y que me ataque un pie de sierra, prefiero el pie de sierra, pero no lo diré inmediatamente. Tistos, que esto es un videojuego. Llevamos 46 intentos, no es una grabación. Gracias, Intersetas. Buen intento. Lo de mi generación sí que era música con sentimientos. El nu metal sí que sacaba toda nuestra depresión y ayudó a librarnos de los emos. Sí, sí, sí. O sea, DMC lo sé. Si cae, se come un saco de hostias, tío. Al intento llegó solamente... Llegó con 5 frascos, tío. Mira, al final Intersetas lo que pasará es que esta primera fase deberá ser como cuando hacía... a Gael, que era, tiene que ser completamente automático el set de movimientos de manera que pueda llegar bastante holgado, ¿vale? Porque va a haber estos golpes que son prácticamente insta kills y no descartemos para el siguiente directo empezar a tomar alguna escuita de vez en cuando, ¿eh? A la que los tunees lo matas, porque mira, con el gran machete de con el gran cuchillo de Jorm recuerdo que se stuneaba con mucha más facilidad que con el ultra espadón este, ¿eh? Chabuco, bienvenido. Paso por aquí para decir que mi Pablo que esté muy inactivo, ya que me... Y aquí se corta, ¿eh? Claro, tío. Hostia, muchos ánimos, Chabuco, tío. Muchos ánimos, tío. Estas cosas siempre son un palo, pero te digo una cosa, al final todo vuelve a su sitio, ¿eh? ¿Vale? O sea, te vienes por aquí, te relajas un poco, y al final todo vuelve a su sitio. Créeme, ¿eh? Que yo también he pasado por eso. Tiene que ser limpia, Intersetas. Hacer un no-hit va a ser complicado porque has visto que muchos ataques no los sé gestionar. Pero por otro lado, no puedo llegar a segunda fase con 5 frascos y con 2 frascos. Seguramente en estos dos últimos intentos que hemos tenido en el día de hoy, si llego más relajado de frascos, tendríamos el boss hecho. Yabuco, ánimos, tío. En serio, el mundo no se acaba, tío. El mundo no se acaba con esto. ¿Vale? Seguro. Venga, Paco, tío, me vas a dar buena suerte, Paco, ¿vale? Paco, me vas a dar buena suerte ahora, porque es el último intento de la noche, que tengo quereceres, es la última noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio sabrá? La clave es que no te hagan los rayos locos, Cobretti, o Panic Roll, ¿vale? Es una estrategia. Total, como que me la voy a comer, voy pa'lante, y si por cualquier cosa llego hasta él, a lo mejor le puedo meter un par de golpes, ¿vale? Bueno, concentración, tía Violi. Que tu honor está en juego. Estoy convencido que cae, ¿eh? Llevamos ya varios intentos de... Mira, 1750. Ataque en zona. Ese ataque me encanta porque se esquiva muy fácilmente, ¿vale? Y se detecta muy fácilmente. ¿Qué vas a hacerme? Guantazo. Perfecto, porque son un golpe. A ti. En el hocico. En todo el morro. Otra vez. Delay. Y el siguiente es pa'lante. ¡Oh! Dragón asqueroso. Ya te conozco. Te voy conociendo. Dragón malo. Dragón malismo. Carga. Cuando detecto la carga, tendría que caminar para atrás para no quedarme debajo de él. También sería interesante. ¿Voy en no hit? No. ¿Vale? ¿Qué vas a hacerme? 1, 2, 3, 4. Y el último es el que atacó pa'lante. Son 6 ataques, ¿eh? Los 4 primeros los esquivo y castigo en él. Vale, este es ataque crazy, ¿vale? Voy a ir pa'lante. Intentando caer en el punto donde me va a quedar su cara. A ver, un golpe sí. ¡Ah! Lástima, 2. Vale, 2. Y fuego. Rotar a la derecha. ¡Ah! Castigo. Y 2 golpes. No, tía, ese segundo golpe es un suicidio. Vale, voy a ver. Media barra, ¿eh? Media barrita. No sé dónde está. Voy a rodar porque pasa, porque patatas. Bueno. Ese ataque me lo he esquivado accidentalmente en un par de ocasiones. Pero no. Es complicado que me pueda parar yo eso, ¿vale? Ataque mágico. Vamos a irnos. Rayo. Vamos a irnos a poner. Rueda y rueda. ¡Oh, tío! ¿Veis? Y nos quedamos bien colocados. Ataque. Doble golpe rodado. Bien. Vale, me quiero comer. Y lo esquivo como un auténtico maestro del violín. Vale, se vuelve loco. Vamos a irnos... ¡No! 1:30. Quiero jugar. Quiero jugar. Quiero jugarlo. Venga, va. Es un intentito más, tío. Es un intentito más. Que estoy aquí ya.
un intentito. Este no contaba. Con lo bien que iba de Jan. Pero es que el problema es que tú has visto dos golpes y te vas fuera. ¡Otra! ¡Otra! Solo uno, lo juro. Es que, tío, me tengo que duchar. Tengo que sacar a la perra. Tengo que recoger la cocina que está hecho una cuadra. ¿Sabes? Es que, tío, mi vida como streamer no es fácil. O sea, que yo tengo trabajo ahora. Y, tío, va, está yendo tan bien el boss, tío, que dejarlo ahí calentito, ¿sabes? Es una lástima. Estoy jugándolo bien y voy aprendiendo patrones. ¡De prueba! No se vale. No te duches, tío. Voy a la orquesta mañana así y mato a mis compañeros, tío. Miguel, chop, bemingut. Ah, tío. Un intentito, ¿eh? Juro, juro. Sí, porque es que tengo muchas ganas de jugarlo. Te duchas rápido, no tengo que usar... A ver. De Storm, los calvos usamos champú, ¿vale? Si tú te echas sobre el cuero, ni para adelante ni para atrás. Aún estás ahí, lo que me falta. Ni para adelante ni para atrás. Si tú te echas el mismo champú que te echas en el cuerpo sobre el cuero cabelludo, se te va a secar. Sabían los riesgos, ¿eh? Tú con la vida streamer es fácil, la jodida es la vida. Sí, tío, o sea, Intersetas, que lo más relajante de mi día sea luchar contra Admidir usando un violín, tiene cojones la cosa, ¿eh? Que lo más divertido de mi día a día y que lo más fácil sea esto, dices, madre, por el amor de Dios. Venga, último intento, sí, aunque me mate aquí, tengo que fijarme en el patrón de las alas, que me han dado una pista, y la verdad es que es muy útil para detectar todo esto. Garra y vámonos a castigarle el cabezo. Vale, dos golpes solo, porque hay que esquivarlo. Uno, dos y fuego, que rodamos a la derecha. Y mira, por rodar a la derecha lo caminaba antes, no sé qué hacía, que me iba bien para esquivarlo. Vale, veis, junta las alas, tiene el ataque este mágico y vamos a ir a por él, ¿eh? Dos. Vale, tengo que anticiparlo, cada vez lo tengo más claro. Tengo que anticipar un poco la rodada. No, garra. ¡Ah, el delay, tío! Se me ha ido. Se me ha ido el delay, tío. La garra izquierda es la que lleva la que usa cuando va a atacar con delay. Vale, otra vez el mismo ataque. Ah, no ha sido el mismo ataque. No lo sé leer, tío, no los diferencio. Al principio uno de otro. Vale, junta las alas. Exacto. Qué buena, tío. Qué buena. Ya me sé el timing, tío. Se trata de... ¿Vale? Delay. Y este no tiene delay. Y esto es un golpe. Y dos. Porque el primero no ha entrado. ¿Vale? El ataque... ¿Veis? Cuando levanta tanto la cabeza, es que va a hacer el ataque debajo de sus pieses. ¿Vale? Carga. Pero estoy demasiado lejos y no castigo. ¿Qué ha pasado aquí? Antes he rodado y me ha ido mal. Entonces... ¡Ah, estoy vivo! Creo que ese ruedo se levanta antes. Puede ser. Vale, mismo ataque de antes. Y esta ninja más o menos me lo tengo. Es este y este. Basta que diga, el timing más o menos me lo tengo y me como una señora. Hostia, amigos, basta. Basta. Vamos a ver con quién sus dejo en el día de hoy. Va a caer por boca chancla. Bócase, boca chancla, man. Soy un boca chancla, Mira la cabeza de Midir. Si mira hacia abajo al escupir es el rayo. Y si mira hacia adelante es que escupe el fuego hacia ti, vale. Dejan, tengo que observar estas cositas, Bueno, chicos, ¿con quién os dejo? ¿Con quién os dejo? ¿Qué os dejé el otro día? Mira, está por aquí Retroperi, que hace tiempo que no os dejo con él. Y Retroperi es un grandísimo de Twitch. Y es un tío más guapo que las pesetas. Y todos vais a darle follow, porque es un coleccionista, jugador también de retro. Y chicos, Jack Cooper, tío, me estoy sufriendo por ti, Muchísimas gracias. Y lo que hacemos es que mañana... nos vemos también por aquí con esto. Este tiene que caer, tío. Fuertísimo abrazo y hasta mañana. Chao.